Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en Crochet con Jamilet. En este video vamos a estar tejiendo lo que es este hermoso zapatito. Está bien bonito. Y para tejer este zapatito voy a estar utilizando aguja 3.75 milímetros. Aguja lanera, tijera, esta chonguita y el hilo blanco. Así que empecemos. Ok, para empezar voy a empezar haciendo este nudito. Meto la aguja y jalo un poquito. Voy a empezar tejiendo 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy a continuar tejiendo hasta obtener 26 cadenas. Acá ya tejí mis 26 cadenas. Ahora voy a hacer una cadena más. Ahora voy a empezar tejiendo lo que son puntos bajos. Voy a tejer 13 puntos bajos. Acá ya hice el primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13. Acá ya tejí mis 13 puntos bajos. Ahora voy a tejer 13 puntos deslizados. Para hacer estos puntos deslizados les recomiendo que no soquen mucho el hilo. Traten la manera de dejarlo lo más flojito que pueda. No lo apreten mucho porque luego después, al regreso de la vuelta, les va a costar meter la aguja. Aquí vamos tejiendo punto deslizado. Metemos la aguja acá, sacamos el hilo y lo pasamos. Una vez más metemos la aguja, sacamos el hilo y lo pasamos. Este es el punto deslizado.
que ya terminé, subo con una cadena y vamos a dar vuelta al tejido. Como pueden ver, vamos a ir agarrando lo que es esta cadenita que está de acá. Acá vamos a hacer el primer punto deslizado. Acá miren, agarrando esta cadenita. Vamos a tejer 13 puntos deslizados. Acá está la otra. Y así vamos a continuar tejiendo los 13 puntos deslizados. Tiene que ir contándolos para que no se vayan a confundir. Acá llevo yo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer otro acá. Y así vamos a ir tejiendo punto deslizado. Acá ya tejí mis 13 puntos deslizados. Ahora voy a tejer 13 puntos bajos, pero agarrando solo la mitad de la cadena. Así. Agarrando solo la mitad de la cadena. Vamos a continuar tejiendo hasta terminar la última cadena. Acá ya terminé. Ahora voy a subir con una cadena, doy vuelta al tejido y voy a hacer mi primer punto bajo agarrando la mitad de la cadena, y así voy a continuar tejiendo mis 13 puntos bajos. Acá llevo 3, 4, 5, 6. Vamos a continuar hasta tener los 13 puntos bajos. Acá ya terminé mis 13 puntos bajos. Ahora voy a tejer mis 13 puntos deslizados. Acá vean, agarrando la cadena de atrás. No la apreten mucho. Acá. Y así vamos a ir tejiendo nuestro 13 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta. Subimos con una cadena y giramos. Y continuamos tejiendo otra vez los 13 puntos bajos. Así vamos a ir tejiendo
13 puntos bajos. Así, no apretando mucho el hilo para que no nos cueste a la hora de meter la aguja. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, nos faltan 2 más, 12 y 13. Ahora continuamos tejiendo 13 puntos bajos, agarrando solo la mitad de la cadena. Así. Acá ya terminé la vuelta, como pueden ver, así nos va quedando. Ahora voy a subir con una cadena, doy vuelta y voy a empezar de vuelta tejiendo 13 puntos bajos. Así vamos a ir tejiendo nuestros 13 puntos bajos. Acá ya tejí mis 13 puntos bajos. Ahora continúo una vez más tejiendo mis 13 puntos deslizados. Sigamos tejiendo 13 puntos deslizados. Acá cambia el tejido porque como aquí es punto bajo y aquí es punto deslizado, por eso nos queda así. Vamos a continuar así tejiendo. Acá voy a hacer el último. Con una cadena y vamos a seguir tejiendo el mismo procedimiento: 13 puntos deslizados, 13 puntos bajos, agarrando solo la mitad de la cadena. Ahorita regreso. Como pueden ver, acá ya terminé. En total di 31 vueltas. Ahora lo que voy a hacer es subir con una cadena y voy a empezar a unir estas dos partes del zapatito. Vamos a ir haciendo punto deslizado.
Vamos a hacer punto de alisado, metemos la aguja, pasamos una vez más, así vamos a ir tejiendo punto deslizado. Agarrando siempre solo la mitad de la cadena. Así voy a continuar tejiendo puntos deslizados hasta llegar hasta acá. Acá ya terminé, voy a hacer mi último punto deslizado. Voy a hacer una cadenita, ahora voy a ir uniendo lo que es la parte de acá. Y acá voy a dejar estas 6 líneas, 3 acá y 3 acá, para unirlo acá después. Vamos a continuar haciendo punto deslizado. Así vamos a seguir tejiendo. Espero y les guste este zapatito. Y espero que también lo puedan hacer. No se olvide dejar esta hasta acá más allá llegar. A ver, acá. Acá hacemos un nudito. Ahora vamos a ir utilizando lo que es la aguja lanera. Y vamos a unir lo que es esta parte de acá. Vamos a ir agarrando lo que es este hilito. Acá. Como pueden ver, vamos a ir metiendo la aguja. Así para después poder cerrar lo que es este agujerito que nos ha quedado aquí. Ahora hacemos un nudito. Y vamos a esconder lo que es el hilo. Vamos a cortar el hilo. Ahora nos toca que esconder este otro hilo que nos ha quedado acá. Acá ya escondí el hilo, ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta al zapatito. Como pueden ver, así nos ha quedado este zapatito. Le he metido un plastiquito acá adentro para que agarre
forma. Ahora doblamos esta parte acá. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle la chonguita acá a mi zapatito. Como pueden ver, así me han quedado estos hermosos zapatitos. Y como siempre, si les ha gustado este video, les invito a que se suscriban a mi canal, compartan mis videos, denle like. También que puedan entrar a mi canal para que puedan apreciar de mis otros videos. Y espero les guste. Muchísimas gracias por estar pendiente de mis videos. Bendiciones para todos.